Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal y como siempre gracias por estar ahí para seguir compartiendo el deporte a distancia. Hoy tengo preparado para ti Asciena Sana. Trabajaremos la espalda y las lumbares. Colócate estirado, estirada, boca arriba. Siente tu espalda bien plana sobre el suelo. Deja que los brazos descansen sobre él. Y desde aquí, conectas con tu respiración. Fíjate cómo respiras. Inspiras por la nariz, tomas aire, 3 segundos bien largos, llenamos los pulmones y al soltar todo ese aire por la nariz o por la boca, haces que el vientre se vaya para adentro. Haz respiraciones bien profundas. Siente cómo respira tu cuerpo y deja que tu espalda descanse. Colocamos las dos piernas flexionadas, fíjate en los pies, bien planos sobre el suelo y fíjate que la espalda no tenga ningún punto arqueado. Si es así, colocas la pelvis en flexión hacia arriba y haces que el lumbar se pegue sobre el suelo. Y sigue respirando. Inspiras largo y profundo, 3 segundos, 4 máximo. Llenamos los pulmones y cuando sueltes todo el aire, introduces el vientre para adentro. No dejes que nada te distraiga. Siente tu cuerpo respirar. Es muy importante que la respiración sea pausada, regulada, de menos a más. 3-4 segundos bien largos. Siente tus pulmones cómo se inflan de oxígeno y cuando están bien llenos de aire, sueltas todo ese aire y haces que el vientre se vaya para adentro. Sobre todo, muy importante, las escápulas y la espalda superior, relajados. Y seguimos. Eso es. Colocamos los brazos en cruz. Vamos a colocar la pelvis un poquito más encorvada hacia arriba, en flexión, notando cómo el lumbar se pega en el suelo. Vamos a hacer respiraciones un poco más profundas. Mira a ver si puedes ensanchar un poco más la caja torácica a la vez que tus pulmones reciben todo ese oxígeno y haces que cuando sueltes todo ese aire, el vientre se vaya para adentro y la espalda descansa. Una respiración más y sueltas. Llévate atrás los brazos, bien estirados. Y desde aquí, pierna izquierda flexionada al vientre y nota tu muslo pegado a él. Y sigues conectando con tu respiración. No la dejes. Relájate un poquito más. Mira a ver cómo tienes los puntos de tu cuerpo. Esos puntos en tensión que no te dejan estirarte bien. Solo conseguiremos que el cuerpo se relaje con la respiración. No intentes que tu cuerpo, cuando hagas este ejercicio, esté en tensión en todo momento. Solo con tu respiración harás que tu cuerpo se relaje. Muy bien. Una respiración más y sueltas. Baja la pierna, sube la pierna derecha y nota el muslo pegado al vientre. Y con esta presión sigues con la respiración anterior. Recuerda seguir escuchando tu cuerpo respirar. No abandones este sentimiento, una sensación de estar en paz contigo mismo, sin que nada ni nadie te perturbe. Una vez más, y sueltas. Fíjate en todo momento cómo está tu cuerpo y qué sensaciones recibe. Desde aquí, subes la pierna izquierda, colócala junto con la derecha, brazos bien estirados y seguimos respirando. Fíjate que tu espalda ahora está mucho más estirada junto con el lumbar. Manténla ahí. Bien grande. Inspira. Y al soltar, relajamos. Sube los brazos, las manos a las rodillas y con las piernas bien juntitas, haz giros, masajeando el lumbar. Cuando tires hacia ti, sueltas y cuando hagas el giro, coges aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Cambia el sentido. No te olvides de apretar fuerte hacia ti. Muy bien, eso es.
Y en los siguientes giros, aprieta un poquito más, notando cómo los muslos se acercan un poquito más sobre tu vientre. Y desde ahí, enlazamos con los giros, aperturas, acompañando estos movimientos con las manos. Fíjate, cuando abres, tomas aire, y cuando cierras y empujas hacia ti, sueltas. Una vez más, y cambia el sentido. Grande, abre, tomo aire, desplazamos con las manos este giro, y al empujar hacia ti de forma lateral, sueltas. Un giro más, empujamos y soltamos. Descansamos. Un pie, el izquierdo, sobre el suelo. Levanta la pierna derecha bien estirada, brazos en cruz. Y desde aquí movemos el pie. Vamos a hacer giros de tobillo hacia un lado y hacia el otro. Y desde aquí enlazamos con giros con la pierna estirada. Describe círculos, como si tuvieses un pincel en la punta del pie y quisieras hacer redondeles. Cambia el sentido y hacemos lo mismo. Y recuerda, siempre cuando abras el giro tomas aire y cuando cierras sueltas. Una vez más y bajamos. Subimos la izquierda. Primero los giros de tobillo. Recuerda, cuando abras bien el tobillo tomas aire y cuando cierras el giro sueltas. Inspiramos, abrimos y soltamos. Cambio de sentido. Giros con la pierna estirada, todo lo que puedas. Mantén ahí el estiramiento a la vez que haces que tu pierna haga esos giros, inspirando cuando abres el círculo y cuando cierras sueltas. Cambio de sentido. Dos veces más. Perfecto. Muy bien. Y desde aquí, sube ahora la pierna derecha junto con la izquierda. Coloca las manos debajo del glúteo. Siente tu espalda estirada. Y desde aquí, enlazamos el movimiento con las dos piernas a la vez. Fíjate, sube la cabeza si quieres que tu abdominal se beneficie de este ejercicio. Si no, si tienes problemas de cervicales, colocas la espalda sobre el suelo. Cambia el sentido. Cuando abres, inspiras y al cerrar, sueltas. Dos giros más. Flexionamos las rodillas, brazos en cruz. Vamos ahora a hacer movimientos laterales hacia un lado y hacia el otro. Mantén la pelvis y el pubis bien apretado. Cuando gires hacia ese lado, tomas aire y cuando subas y te impulses, sueltas. Fíjate que la bajada es un poco más lenta que la subida. Bajas, tomas aire y al subir, soltamos. Inspiras, aguanto la bajada y al subir, soltamos. Tomo aire, suelto. Tomo aire y al subir soltamos. Tomo aire, suelto, tomo aire, aprieta fuerte el pubis y al incorporarte soltamos. Un ejercicio perfecto para trabajar los oblicuos y el vientre inferior. Ya estamos. Estiramos las piernas, abre la anchura de las caderas y como si quisieras cogerte los pies por dentro, flexionamos las rodillas y hacemos que nuestro lumbar se pegue automáticamente al suelo. Como si fueras un bebé en la cuna. Abrázate fuerte y empujas hacia abajo a la vez que respiras a través de la nariz. Llenamos el vientre y cuando esté bien lleno de aire, sueltas todo ese aire y haces que tu cuerpo descanse sobre el suelo. Dos veces más. Tomo aire. Soltamos. Bajamos las piernas. Descansa un ratito. Tómate tu tiempo. Bien. Lo estás haciendo muy bien, sin prisas, no corras, tenemos todo el tiempo. Una respiración más. Y relajas. Vamos a incorporarnos, manos detrás de las rodillas. Nos balanceamos a la de una, a la de dos y a la de tres. Nos incorporamos, nos colocamos de rodillas. Vamos a estirar la espalda baja y las lumbares. Sube los brazos. Y con la espalda bien estirada, llevamos brazo derecho hacia el pie izquierdo, girando el torso hacia un lado y hacia el otro. Fíjate cómo respiras. Cuando subes el brazo, tomas aire y cuando acercas ese brazo hacia ese pie, sueltas. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Brazos en cruz.
Saca el pectoral, abre grande y cierras. Cuando extiendas, coges aire y cuando cierras, sueltas. Fíjate en la extensión, tomo aire y cuando acerco brazos, suelto. Y ahí sacamos la dorsal. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Muy bien, tomo aire, suelto. Una más y soltamos. Baja los brazos y ahora describe círculos subiendo los hombros y enviando las escápulas hacia atrás. Lo mismo hacia adelante. Abre grande y cuando hagas el giro, sueltas. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Vamos ahora a llevarnos el brazo izquierdo hacia atrás y con la mano derecha cógete el parietal izquierdo y envías el cuello hacia el lado derecho. Mantente ahí unos segundos, a la vez que conectas con tu respiración. Respira profundo, sin forzar, no tenses. Deja que tu cuello se estire. Baja el brazo derecho y a continuación el izquierdo. Lo mismo con el derecho. Me lo llevo atrás y con la mano izquierda me cojo el parietal derecho y flexionamos el cuello hacia ese lado. Muy importante, no tenses el cuello. Deja que tu cuello se estire con la respiración. Respiraciones profundas, sin correr. Inspirando y soltando. Bajamos primero el brazo izquierdo y ahora el derecho. Vamos a incorporarnos. Nos colocamos boca abajo. Siente tu pelvis pegada al suelo y desde ahí haces una presión del glúteo. Mantén el pubis pegado y con la pierna izquierda la flexionamos y la enviamos hacia el lado izquierdo y con la derecha lo mismo. Vamos a hacer giros hacia un lado y hacia el otro. Fíjate, cuando desplaces la pierna hacia ese lado, tocamos con la punta del pie el suelo y soltamos. Giros controlados, sin correr, manteniendo una presión del glúteo. Lanzando una pierna hacia un lado y hacia el otro. Tomo aire y suelto. Tomo aire y soltamos. Muy bien. Recuerda no despegar la frente del suelo, es muy importante que mantengas a nivel la cervical con el cuello para realizar este movimiento. Presión del glúteo, la frente pegada al suelo, brazos a 90 grados y enviamos una pierna hacia un lado y hacia el otro. Busca de nuevo una postura que estés cómoda, que estés cómodo. Aprieta fuerte el pubis, el ombligo junto al glúteo, acentuamos la postura sobre el suelo. Y desde aquí, cuando estés preparada, preparado, estiramos los brazos delante. Siéntelos bien estirados. Vamos a trabajar las escápulas y la zona cervical. Sin despegar la frente del suelo, sube un brazo todo lo que puedas sin doblegarlo. Cuando bajes, coges aire y al subir el brazo sueltas. Muy importante mantener la presión del pubis y del glúteo junto con el ombligo. No abandones. Y cada vez que estires el brazo, sueltas. Cuando bajes, coges aire. Y al subir, soltamos. Suelto, cojo aire. Suelto, cojo aire. Suelto. Recuerda, no son repeticiones, son desafíos. Y cada vez intentará llevar el brazo un poco más hacia arriba. Extendido, soltando cuando subes. Y al bajar, coges aire. Para minimizar la curvatura dorsal. Suelto. Suelto arriba. Muy bien. Coloca los brazos a 90 grados. Levántalos. Manténlos a dos dedos del suelo. Levanta la cabeza. Únela en línea con la cervical y manteniendo la presión del pubis y del ombligo junto con el glúteo, estiramos y recogemos. Cuando recoges, coges aire y cuando estiras, sueltas. Suelto. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Muy bien. Suelto. Eso es, manteniendo la espalda recta. Fíjate en la cabeza, manténla en línea con la cervical y la dorsal. Suelto. Suelta, muy bien, cojo aire. Suelto. Suelto, estira un poco más. Y bajas. Tómate unos segundos para relajarte. Respira. Siente tu cuerpo respirar. Y desde aquí, vamos a incrementar un poquito más la tonificación lumbar. Colócate las manos tras nuca y desde aquí, elevando codos, apretamos fuerte el pubis contra el suelo y con él la presión del glúteo. Cuando subas, arqueas la espalda
y sueltas. Al bajar, coges aire. Suelto, cojo aire. Suelto, no subas más allá de la espalda. Bien. Descansa unos segundos, tomas aire. Sueltas, tomo aire. Suelto, una vez más. Y nos incorporamos. Vamos a colocarnos con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Nos incorporamos boca arriba y nos tumbamos. Suave, lumbar, espalda y dorsal. Descansa unos segundos, respira, toma aire y soltamos. Inspira y sueltas. Muy bien, relajando. Siente la espalda pegada a la esterilla. Estira bien los brazos hacia arriba. Siente como un brazo se estira como si quisiese despegarse de tu cuerpo. Cuando bajas, tomas aire y cuando estiras, lanzas ese brazo hacia arriba, separando la escápula de su sitio, sueltas. Bajas, tomas aire y al enviar ese brazo estirado hacia arriba, sueltas. Combinamos un brazo y luego el otro. Cuando bajas, coges aire y cuando estiras, sueltas. Incrementando cada vez más el estiramiento, desafiando el movimiento. Estira fuerte hacia arriba, brazo bien erguido, sin doblegarlo por el codo. Unas cuantas más y ya casi estamos. Haz lo mismo con los dos y estiras un poquito más, poco más que antes. Yo sé que puedes, ánimo, lo haces muy bien. Estira fuerte hacia arriba y separa los hombros del suelo. Imagina que tienes a alguien encima de ti y te quiere entregar alguna cosa y tú no llegas y quieres alcanzarlo sea como sea. Estira bien los brazos y bajas. Eso es. Estiro y bajo. Perfecto. Cuanto más estires, por mucho que duela, más pronto curarás la zona afectada. Estira largo arriba. Una vez más. Y bajamos. Brazos extendidos sobre el suelo. Y desde aquí vamos a estirar las piernas y nos quedamos unos segundos relajando, respirando por la nariz y soltando bien por la nariz o por la boca, como más prefieras. Siente tu cuerpo respirar de nuevo y esta vez en paz, descansando. Inspiras 3-4 segundos y al soltar siente una sensación de paz, de tranquilidad, de estar contigo mismo. Fíjate en cada punto de tu cuerpo, en tus cervicales, en tus hombros, en tu espalda. Deja que tu cuerpo se relaje con cada respiración. Muy despacio, colócate en posición fetal, suave, sin correr. Deja que tu cuerpo descanse sobre el suelo y con las piernas flexionadas, inspiras a través de las fosas nasales, llenas tu vientre como si fuese una pelota de plástico y cuando esté bien llena, suelta el aire por la nariz o por la boca y haz que tu vientre se vaya para adentro. Repite este ejercicio durante 5-10 veces. Sin correr, no tengas prisa. Inspiras, llenamos el vientre y cuando esté bien lleno de aire, suelta el aire por la boca o por la nariz y haz que tu vientre se vaya para adentro. Ya casi estamos. Relájate un poquito más. Mira a ver que no tengas ningún punto de tu cuerpo en tensión. Y cada vez que respires, haz que ese punto en tensión se relaje, sintiendo paz, amor por ti y por tu cuerpo, de lo bien que lo has hecho. Suave. Tomo aire y suelta. Ya casi estamos. Una vez más y soltamos. Hasta aquí la sesión de hoy. Gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado y como siempre te emplazo en una próxima sesión. Cuídate mucho y espero que lo lleves lo mejor posible. Chao.